Para que un gesto tan cotidiano como girar la llave de un grifo haga brotar agua potable, es necesario todo un largo y complejo proceso que requiere muchos recursos económicos, tecnológicos y humanos. Todo comienza con la naturaleza, porque el agua es parte esencial de ella. Es por esto que todo el proceso tiene que ser sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Desde la captación hasta la distribución, las aguas están expuestas a un alto contenido de minerales, microorganismos y contaminación, por lo que requiere de un proceso muy complejo para su tratamiento. A este proceso se le denomina potabilización. El agua se toma del río y se conduce hasta el pretratamiento, donde se retienen los sólidos más pesados que caen al fondo. El siguiente paso son los decantadores, en los que se produce la decantación de los barros. Por medio de los vertederos, se extrae el agua clarificada de la parte superior y se traslada a la zona de filtración, donde pasa por gravedad a través de los filtros, que están compuestos de un lecho de arena o de carbón activo. En esta fase se retiene la materia suspendida que no quedó retenida en la etapa de decantación. La última fase de la potabilización es la desinfección, la cual se realiza con distintos métodos. El primero consiste en agregar cloro para inactivar los agentes patógenos. Finalmente, el agua pasa por filtros de luz ultravioleta que son altamente efectivos, eliminando todo tipo de microorganismos. Este sistema no presenta riesgos de manipulación y no altera ni el olor ni el sabor del agua. Durante todo el proceso de potabilización están presentes los controles de calidad. El Grupo Aguas de Valencia tiene el compromiso con sus clientes de suministrarles agua potable en las mejores condiciones. Es por ello que se realizan miles de análisis de calidad anuales en las distintas etapas del proceso de potabilización y depuración del agua. Si bien durante todo el proceso anterior el movimiento de agua se produce por gravedad debido a los desniveles entre las diferentes estructuras de la planta, en la etapa de suministro a las ciudades se utilizan bombas que impulsan el agua potable a través de la red de cañerías hasta los hogares de los usuarios. Todos estos procesos están gestionados desde los centros de control, donde se recogen datos en tiempo real de cada una de las estaciones remotas, de estado de los caudales y alarmas de la red e instalaciones de telemando. Todo ello permite el control de la totalidad de válvulas y bombas de la red de agua potable de la ciudad, asegurando la calidad, fiabilidad y eficacia del sistema. Esta compleja red de colectores necesita de un mantenimiento y limpieza constante de todos sus componentes para asegurar su perfecto funcionamiento. Y después de todo este complejo proceso, el agua potable llega a tu hogar preparada para su consumo. Pero nuestro trabajo no termina aquí. Una parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente es la depuración de las aguas residuales para su posterior reutilización o devolución al ecosistema. El agua que proviene de nuestros hogares y de las industrias es conducida por el alcantarillado hasta la planta depuradora, donde se somete a diferentes tratamientos específicos. Primero pasa por unos filtros en los que quedan atrapados los residuos de mayor tamaño. Seguidamente, se eliminan las arenas, las grasas y las sustancias peligrosas que son enviadas a vertederos controlados. Después de esta fase de pretratamiento, el agua entra en los decantadores primarios, donde se sedimenta el fango y sale sin partículas en suspensión. El agua ya decantada se traslada a las cubas de aireación. Aquí, un conjunto de diferentes microorganismos, ayudados por la oxigenación del agua, se encargarán de eliminar la materia orgánica disuelta en ella. En todo momento sometemos el proceso de depuración a estrictos seguimientos y análisis de control, que garantizan el correcto funcionamiento de las diferentes fases de la depuración, para asegurar así la calidad del agua obtenida. Desde las cubas de aireación, el agua, junto con los lodos y las bacterias, pasa a los decantadores secundarios, en los que se vuelve a separar el fango y el agua. Finalmente, el agua sufre un nuevo proceso, al que se le llama tratamiento terciario o de desinfección. Por medio del cloro y la exposición a la luz ultravioleta, se elimina cualquier presencia de virus y gérmenes, cumpliendo la normativa vigente en función del uso que este agua vaya a tener. De modo que el agua depurada ya está preparada para su reutilización en regadíos
o su devolución al ecosistema. Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva a ser muy eficaces en el consumo energético. Por eso, una gran parte de la energía usada en la planta proviene del biogás extraído de los lodos, los cuales también son sometidos a un tratamiento que los convertirá en combustible o en abono y compostaje destinado a la agricultura. Grupo Aguas de Valencia.